Aunque todavía no se han definido los cargos internos, el relevo en la directiva de la escuela de fútbol está garantizado. Seis nuevas incorporaciones vendrán a continuar la labor de quienes terminan mandato. En plena recta final de la temporada y con varios equipos liderando la clasificación, la escuela afronta nuevos tiempos. A la espera de que se determinen los cargos de presidencia, vicepresidencia, tesorería y secretaría, la Escuela de Fútbol ha renovado ya parte de la composición de la Junta Directiva. Tras la asamblea celebrada el pasado viernes, 7 de los 10 componentes actuales de la dirección han comunicado la finalización de su compromiso al frente de la directiva. A la par, seis nuevas incorporaciones han venido a garantizar su dedicación y esfuerzo para hacer posible la continuidad del proyecto deportivo. Así las cosas, en pleno final de temporada, los responsables salientes de la Junta Directiva han ofrecido su colaboración y apoyo para culminar la campaña 2009-2010. Justamente ayer lunes se daba cita a la nueva directiva con antiguos y nuevos integrantes para hablar de los mecanismos de funcionamiento interno y trasladar ideas y orientaciones. El próximo viernes se vuelven a reunir para designar ya los nuevos nombres que asumirán los responsables al frente de la presidencia, vicepresidencia, tesorería, secretaría y vocales. En la nueva directiva siguen nombres como los de Miguel Triviño, hasta ahora vicepresidente, y los vocales José Araujo Camilleri y José Sanabria. Con cerca de 250 chavales integrados en 10 equipos de categorías que van desde la querubín hasta la infantil, la Escuela Deportiva Guzmán el Bueno es un referente para quienes se acercan a la práctica del fútbol. A pesar de que las obras del Teatro Alameda se han ralentizado debido a las lluvias constantes, en la actualidad puede observarse ya su estructura al completo. El hueco del escenario y la pendiente que configura la zona de butacas están totalmente configuradas. Según fuentes de la empresa, el edificio podría estar terminado para el otoño próximo. La empresa Bonifacio Solís, con sede en Marbella, señala al otoño próximo, quizás el mes de octubre, como fecha límite para el final de las obras del Teatro Alameda. Terminarla supone también acondicionar en parte el antiguo Cinco de Oros, parque del centro urbano anexo al Paseo de la Alameda y que ha sido durante años la antesala del conocido cine municipal. Las obras comenzaron el pasado invierno y si no es por el retraso ocasionado por las lluvias del pasado invierno, irían aún más adelantadas. Con todo, ahora puede observarse ya toda la zona del patio de butacas. Es esta pendiente que se antoja a primera vista muy inclinada, aunque su ángulo no supera el 45%. En la zona esta que tiene, se aprecia bastante pendiente, eso se va a ir haciendo un escalonamiento con fábrica de ladrillo, ejecutando unas plataformas horizontales donde van a ir alojados los asientos. Esa inclinación beneficia a la hora de la visual del espectador, claro, que no le impida ver efectivamente. Y ahí va, lleva una escalera a ambos lados de lo que es la sala central, para acceso a todo eso, a todos esos asientos. Y la función que tiene esa pendiente es sobre todo eso, que no le impida la visión al espectador. Lo cierto es que actualmente se trabaja en el revestimiento de interiores porque la instalación y la fontanería del grueso del edificio ya ha sido terminada. Vestuarios y servicios están acabados, aunque no las cubiertas y la estructura externa, que es donde se centrarán en los próximos meses. Dentro, bueno, el edificio que veis aquí, el módulo ese hormigón que se ve ahí, es la zona de escenario. La altura que tiene también es necesaria por el tema de decorado, que necesitamos un mínimo de altura igual a la embocadura del escenario, que es el hueco que tenemos para ver las actuaciones, para poder ocultar todo lo que son decorados, telones y cosas de estas. Por encima llevamos una plataforma técnica de acceso para iluminación y sonido, al igual que llevamos por encima de los asientos, eso va, así va todo oculto porque lleva un falso techo. Y la zona que da a calle Colón es el acceso a actores y zona de camerino. De camerino. Y están prácticamente acabados, hablábamos José Miguel, porque la zona de vestuarios casi que está terminada, ¿no? Sí, eso ya estamos con revestimiento, la albañilería está acabado, instalaciones, fontanería también está acabada.
y estamos en fase de revestimiento ahora mismo. En general, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Todo lo que vemos, la estructura externa, ¿no? Todo lo que sería la edificación. Quedaría lo que es cubierta del edificio, albañilería, cerramiento y acabado. Bueno, por supuesto. De instalaciones. De... Pero eso ya no corre a cargo de vuestra... También. Y estamos hablando de un tiempo estimado, ¿de cuánto? Pues eso sí hay que estudiar porque nos ha afectado bastante el tiempo de el temporal que hemos tenido, último de viento, de lluvia, hemos tenido un retraso bastante grande, unos 3 o 4 meses. Por supuesto un retraso, ¿no? Bastante grande. La verdad que hemos tenido 3 meses de agua, claro, y ha sido general en toda Andalucía, la verdad, y ha afectado. El acondicionamiento externo de toda la zona, esto que puede parecer una especie de parque o de sala, también imagino que estaría en más o menos la misma situación que anteriormente. Sí, esto es, se quería retomar y arreglar la zona esta del 5 de oro que le llaman. Sí, eso nosotros tenemos unas partidas para cometer contra el teatro, pero aún así también querían arreglar el pavimento que tenía en su día y eso. La presencia de la grúa ha sido constante. No en vano, unas obras de estas características, con un muro que supera los 16 metros de altura, necesitan de infraestructuras de este tipo. También la elaboración de la gradería y de las cubiertas y zonas de atrezo han necesitado la presencia del pesado vehículo, al que no han favorecido en nada los temporales del viento. Cuando el teatro esté construido, el gobierno local se centrará en el equipamiento interior. Antes de despedir nuestro informativo de hoy, martes 13 de abril, vamos a conocer cuáles han sido los temas destacados de la jornada en nuestro resumen de titulares. La Delegación Provincial de Cultura da el visto bueno a la nueva ubicación propuesta para la depuradora de aguas residuales. Se pretende instalar en la zona conocida como Loma del Pinganillo, cerca del polígono de La Vega, donde ya se han hecho prospecciones arqueológicas. El Club de Atletismo Tarifa y la Delegación Municipal de Deportes recuperan la carrera Día de Andalucía para este fin de semana. Las inscripciones están abiertas para esta tercera edición, que fue suspendida en el pasado mes de marzo. El futuro teatro municipal podría estar listo para el próximo otoño, teniendo en cuenta que pronto se iniciará el cerramiento externo. En la actualidad, la empresa constructora se dedica a los revestimientos de estancias internas y a terminar la cubierta. Esto era todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. Si se quedan en la compañía de la televisión de Tarifa, justo a continuación de este espacio informativo podrán disfrutar de una nueva entrega del programa de entretenimiento Locos y Sueltos. Después, cine, hoy con la película Lío en la Universidad, protagonizada por el emblemático Michael J. Fox. Nada más, recuerden que nos pueden seguir en YouTube, en nuestro canal de Facebook y, por supuesto, en nuestra página web www.rtvtarifa.com, además de los servicios informativos de Radio Tarifa, emisora municipal. Gracias por haber estado con nosotros, que pasen una buena noche y nos vemos mañana. Adiós.